Bueno, aquí estamos con Rubén. Hola, mucho gusto. Es el diseñador de Against the Gods. Así es, Against the Gods. Es un juego en el cual estás peleando con los dioses. Ahorita él nos cuenta más a detalle. Claro que sí. Pero está próximo a salir a Kickstarter. Entonces, sí. Platícanos de tu juego, por favor. Gracias. Bueno, es un juego de escaramuzas. Para los que no conozcan que es un juego de escaramuzas, es como un juego de guerra. Pero en vez de que tú tengas un ejército de, no sé, 10, 15 miniaturas contra otro ejército de varias miniaturas, estos juegos se caracterizan por tener pocas piezas. En este caso, este es un juego de 2 a 4 jugadores. Cada jugador controla dos deidades, lo que te da un total de 8 deidades que se están moviendo en el tablero. Pues parecería un juego de combate, un juego de mucho movimiento, pero es mucho más sencillo, más resumido, más corto en tiempo y más digerible incluso para personas que no han jugado este tipo de juegos. ¿Qué te inspiró a hacer un juego de batallas de dioses? Claro. Bueno, yo jugaba, no sé si lo conozcan, me imagino que sí, un juego llamado Mitos y Leyendas, que de hecho también está aquí en la Mega XP. Lo jugué hace 10 años, lo jugué hace poco que regresó, y pues bueno, ahí me hice como maestría en mitología, ¿no? Entonces, traía la idea de hacer varios juegos de mesa, de hecho tengo otros dos en desarrollo, pero quise empezar con este porque es una temática que a mí me gusta mucho, la mitología. Pude empezar con cualquier civilización, e incluso pude empezar en orden cronológico con la mitología sumeria, pero la verdad es que soy fan de la mitología egipcia, entonces uno de mis sueños es ir a Egipto, o sea, escucho mucho egipcia, tengo así, vas a mi cuarto y todo es egipcio, entonces, menos yo. Les mandado a hacer el tema. Claro, entonces se dio que la primera de varias ediciones que esperemos que tenga este juego toque este tema. El juego se llama Against the Gods, esta primera edición se llama Cleopatra, que muchos dirán, bueno, Cleopatra, ¿qué tiene que ver, no? Cleopatra era faraona, pero aquí en el lore, en la historia del juego, pues se hace un pequeño twist en el que ciertas personas, sobre todo ciertos líderes de diferentes civilizaciones, después de morir en la causa que todos conocemos, en este caso Cleopatra suicidándose, son abducidas, son como secuestrados sus cadáveres por sacerdotes que hacen un ritual para elevarlos a dioses. Entonces, imagínate el caos que se lleva en el mundo antiguo cuando diversos líderes, romanos, griegos, aztecas, ascienden a dioses, se crea un conflicto entre todos los dioses y es donde se desarrolla esta batalla. Entonces, es de ahí que surge la mitología egipcia como primera entrada y pues ya esperemos que en un futuro puedan ver dioses, a sus dioses favoritos de otras mitologías también. La verdad suena muy interesante. Uno de los apelativos que podemos ver son las miniaturas. Sí, ¿puedo mostrarla? ¿Qué fue lo que dijiste? Este juego necesita miniaturas. Bueno, el arte del juego de por sí me gusta muchísimo, de hecho también es un arte de mismos ilustradores chilenos de Mitos y Leyendas, y nosotros lo que queríamos era primero lucirlo con los standees, porque los standees por sí mismos con la ilustración ya lucen, pero de repente vi un juego llamado Mythic Battles Pantheon, que muchos lo han de conocer, que también es temática griega con miniaturas, y dije no, o sea, esto se presta para que se hagan unas buenas minis de calidad. Estamos trabajando con diversos proveedores aquí en México, porque nuestra primera opción es que el juego se haga aquí en México, la segunda opción es que se haga en el extranjero, y bueno, las minis es lo principal, el atractivo visual, ¿no?, junto con el arte. Sí, siempre resaltan en un juego, ¿no? Claro. Nosotros te conocimos en la Rage, la Rolla Game Expo. Ahí el juego estaba en versión de prototipo, lo estabas testeando, sí. Inclusive mientras lo estuvimos jugando hubo algunas cosas que te diste cuenta. Así de, ay, se me olvidó que esto está roto. Así de, pero ahora vemos que ya estás listo para lanzarlo aquí. Sí. ¿Qué ha cambiado desde la Rage hasta hoy día en la Mega XP? Bueno, muchísimo feedback de la comunidad. Me dijeron, oye, te van a criticar tu juego, prepárate para que te digan lo bueno y lo malo. Gracias a Dios fue la mayor parte, yo creo que un 90% de feedback bueno, positivo. Se aplicó durante estos meses, bueno, 2 meses, que fue el periodo de diciembre y enero. Y pues estamos nosotros ya presentando dinámicas más ágiles, un juego que dura menos, un juego que es mucho más fácil de entender para gente que no ha jugado ese tipo de juegos. Entonces esperamos que ahorita que lo testen en estos 2 días puedan notar la diferencia, sobre todo las personas como ustedes que ya jugaron la primera versión, que puedan ver el avance que estamos teniendo. Sí, es bueno. Y sin duda alguna, pues es un gran logro que Gracias. Los diseñadores mexicanos estén incursionando en este hobby. Nos estamos alejando de lo tradicional para ahora sí meternos a toda esta gama moderna. Y qué bueno que estén
entrando, ¿no? Sí, algo un poquito más pesado, pero ahí estamos. No, no importa, mientras sea divertido, no claro. importa el tiempo. Sí. Y ahora por último, ¿dónde pueden saber más las personas que quieran saber más de tu juego, que quieran claro. apoyarlo? ¿Cómo pueden enterarse? Muy bien, más, pues nos estamos manejando por redes sociales. Pueden buscarnos en Facebook tal cual como Against the Gods, o en español Contra los Dioses, pero la página está en inglés. En Instagram puedes encontrarnos como @-againstthegods, porque alguien ya nos ganó el @againstthegods. Es @-againstthegods en Instagram, que es de hecho donde posteamos más, donde damos más spoilers, como más avances, publicaciones diarias, y ahí es donde nos pueden encontrar. Por el momento, la campaña está planeada para que se lance el 12 de agosto, entonces tenemos 5 meses para probar más el juego, para mejorarlo y poderles entregar algo de calidad. Bueno, pues ya escucharon dónde pueden encontrar el juego. Si están interesados, sigan sus redes sociales y apóyenlos en el Kickstarter, claro, el talento sí. mexicano. Muchas gracias, sí. muchas gracias. Estamos aquí con Adrián y Andrés, los diseñadores de Doxa. ¿Cómo están? Cuéntenos un poco más de su juego. Ok, Doxa, me gustaría también empezar con lo que significa la palabra. Doxa se refiere al aprendizaje por medio de la lúdica y la experiencia. Entonces, como el juego es con temática en ciencia, creímos que fue bastante ad hoc, está muy padre, y prácticamente también es un honor a nuestra pequeña editorial, nuestra empresa, Dox Entertainment, darle como ese empuje, ¿no? Ese honor de que se llama Dox al primer juego. Ok. Ajá. ¿Cómo nació? Bueno, esperamos a que se... Ahora sí. ¿Cómo nació esta idea de Doxa? Pues, cuéntanos, dice que tiene una ambientación o una temática de ciencia. Entonces, ¿cómo nació la idea? Pues bueno, la idea nace principalmente por mi hermano. Y él llega un día y me dice, ok, quiero hacer un juego de mesa con temática en ciencia. Ya entre los dos empezamos a hacer lo que fue la mecánica, el balance y todo cómo se llevaría en cuanto al juego, ¿no? Las invenciones, los científicos, cómo se manejan las herramientas, todo eso. Después, pues ya de que pudimos construir el prototipo, lo llevamos a testear y bueno, después de, sí, ¿qué? ¿Nueve meses? 9, 10 meses. Sí, siempre es lo más tardado, ¿no? Claro. La parte del testeo, sí. Yo creo. Sí. Pues, y siempre donde salen los detallitos, ¿no? Entonces, ¿cómo sí. fue esa misma experiencia de probar el juego? ¿Qué tal les fue? Pues mira, de menos para mí, no sé para mi hermano, pero para mí sí fue un poquito frustrante. ¿En qué sentido fue frustrante? Fue frustrante porque por más que tú tratabas como de balancear ciertas estadísticas, es muy difícil darle el balance a un juego. Sí. Inclusive si es un juego de cartas es bastante frustrante, pero lo bueno es que tienes esa pasión por hacerlo, ¿vale? Pero para mí, yo creo que sí fue el balance. Sí, claramente, el balance fue algo que nos estuvo rompiendo la cabeza día y noche. Sí, garantizar que el mismo juego no estuviera roto, ¿no? Sí. No, inclusive el juego en ciertas ocasiones puede estar roto, por decirlo así, entre comillas. ¿Pero por qué? Porque es la misma parte del juego, es la misma esencia del juego. Exacto, que es así como hacer el mayor caos posible. Exacto. Y ahorita pues justo está su campaña Kickstarter, que fue muy exitosa, de hecho. Sí, muchas gracias. Pues cuéntenos de esa misma experiencia. Bueno, ya lo teníamos planeado así 9 meses. El abrir una campaña en Kickstarter para los que se están tratando de animar, o sea, que les sirva como de experiencia, no es del todo así súper fácil. Tiene que sí llevar como mucho planeación. Y la experiencia fue muy satisfactoria, principalmente porque nos fondeamos en un día y medio. Eso está súper bien. Y bueno, en cuanto a armar la campaña, esa parte sí está un poquito difícil. No imposible, pero sí difícil. Es bastante complicado. Ok, muy bien. Si la gente quiere conocer más del juego, ¿dónde pueden conocer o a dónde pueden acudir? Pues mira, nosotros manejamos principalmente dos redes sociales, que es Facebook e Instagram. Ahí nos pueden buscar como Doxa Entertainment, tal cual. Ahí va a salir la página y ahí estamos posteando día y noche lo que son las noticias, los adelantos y todas las noticias que tienen que ver conforme a la campaña en sí. Y todo lo que estamos agregándole al juego. Además también mencionar
de que además de estar publicando de juegos así de Doxa principalmente, ¿no? También estamos dándole ese empuje, ese punch a nuevos diseñadores aquí en México. Con la editorial. Con la editorial. Claro. O sea, pero aunque ellos son de otra editorial, de su propia editorial, nosotros también le damos como ese empuje a nuestros queridos amigos y compañeros, sí, obviamente pues para que la industria aquí en México crezca, ¿no? Esa es la tirada, o sea, que la industria aquí en México crezca. Ahorita también me gustaría mencionar, digo, sí, si se puede, tenemos en desarrollo ya dos juegos, ¿vale? Un juego es con temática de los siete pecados capitales, va a ser un deck building, si quieres te puedes traer como los postercitos, la temática de los siete pecados capitales, cuyo nombre se va a llamar Ego. Totalmente diferente a Doxa, pero creemos que es igual un bebé súper, súper, súper hermoso que va a estar muy pronto con ustedes, viendo la luz. ¿También de misma juego? Sí. Ok, muy bien. Sí, esta representaría lo que es el pecado de orgullo. Ah, ok, muy bien. Como pueden ver, el arte es muy, muy trabajado, está muy hermoso. Y muy diferente al de Doxa. Y claro, muy diferente al de Doxa. Eso es para mostrar versatilidad de lo que nosotros estamos haciendo como editorial. Ok, muchas felicidades. Muchas gracias. Ya no nos entretenemos más, vemos que están muy ocupados aquí. No, es un gusto estar con todos aquí en la comunidad, claro. Muchas gracias. Muchas gracias, saludos. Gracias. Bueno, conseguimos un lugar tranquilo para reflexionar un poco de lo que vimos. La verdad, hay muchísima gente allá adentro. Sí, el año pasado no estaba así de lleno y es bueno ver que pues ahora sí que el hobby empieza a tener ya esta publicidad, este interés de la gente por conocer más sobre los juegos. Así es, ¿qué es lo que te ha llamado la atención de lo que has visto? La verdad, creo que el hecho que se le esté dando el espacio a los diseñadores, en especial a los diseñadores mexicanos y de todos los tipos de juegos, juegos de rol, juegos de mesa, es lo que me parece más padre, que ya no sé nada más fue la Rage, ¿no? Sino que ahora también aquí, entonces creo que eso va a abrir muchísimas puertas. Sí, así es, pues ese es el chiste, es lo que tratamos de hacer nosotros, y se ve que también los que están aquí es lo que quieren, ¿no? Que el pasatiempo crezca, que se den a conocer más cosas de lo que incluso se está haciendo en juegos de mesa aquí en México.